Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a Arte en Crochet. El día de hoy aprenderemos a realizar este lindo gatito en una calabaza. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro gatito van a ser lana o hilo de color negro, en este caso de calibre 3.5 o 4, lana blanca, naranja, amarilla, verde y morada del mismo calibre. También utilizaremos una hebra de lana rosada para bordar la nariz. Utilizaremos relleno siliconado o relleno para muñecos, alfileres, tijeras, aguja lanera, vamos a utilizar esta gruesa y una un poco más delgada para lo que vamos a bordar, un marcador y finalmente nuestra aguja de crochet de 2.75 milímetros. Lo primero que vamos a realizar de nuestro gato en calabaza va a ser la cabeza. Para esto vamos a tomar nuestro hilo negro y vamos a hacer un anillo mágico. Recuerda, pasamos dos veces la hebra sobre nuestro dedo índice. Ahora sostenemos y con la aguja pasamos por debajo de las hebras. Con el gancho llevamos la hebra de atrás por debajo de la del frente y hacemos un punto deslizado. En este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Recuerda, vamos a pasar nuestra aguja por debajo de la hebra del anillo mágico. Traemos lana con el gancho. Quedan dos hebras en nuestra aguja, traemos lana y la pasamos por estas dos hebras. De esta manera vamos a tejer nuestros puntos bajos. No olvides suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita, así estarás enterado de nuestras nuevas lecciones. Una vez tenemos nuestros 6 puntos bajos, vamos ahora a cerrar nuestro anillo. Vamos a jalar el extremo de la lana y pasamos nuestra aguja por la cadena del primer punto que tejimos y hacemos un punto deslizado. Bien, ya tenemos nuestra primera vuelta. Podemos jalar un poquito más el extremo de la lana para asegurar nuestro anillo mágico y ahora vamos a hacer nuestra segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de la primera vuelta. En total vamos a tener 12 puntos bajos. No olvides utilizar el marcador en el primer punto de cada vuelta para evitar perdernos. Continuamos tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta finalizar nuestra segunda vuelta. Recuerda que al final vamos a tener un total de 12 puntos. Una vez finalizada nuestra segunda vuelta, vamos con nuestra vuelta número 3, en la que vamos a hacer un punto y un aumento por todo alrededor de la vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 18 puntos. Hacemos nuestro primer punto, lo marcamos y ahora nuestro aumento. Recuerda, vamos a tejer por todo alrededor de la vuelta un punto y un aumento. Acá finalizamos nuestro aumento, pasamos nuevamente un punto, un aumento. Recuerda que un aumento en este caso es hacer dos puntos en el mismo espacio. Continuamos, un punto y un aumento. Finalizada nuestra vuelta número 3, tenemos un total de 18 puntos. Ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 4, en la que vamos a realizar dos puntos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto, el segundo. No olvidemos marcar siempre el inicio de cada vuelta. En el primer punto colocamos nuestro marcador y ya tenemos nuestros dos puntos. Ahora vamos a hacer nuestro primer aumento y continuamos tejiendo de esta manera por todo alrededor de la vuelta, dos puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 4, vamos a empezar con nuestra vuelta 5, en la que haremos 3 puntos y un aumento. Vamos a quitar acá nuestro marcador para empezar nuestra quinta vuelta. Hacemos un punto, marcamos, ahora el segundo punto, el tercero y nuestro aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta, 3 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 30 puntos.
Finalizada nuestra vuelta número 5, ahora comenzamos con nuestra vuelta número 6, en la que vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 36 puntos. Quitamos nuestro marcador e iniciamos con nuestro primer punto. 1, 2, no olvidemos marcar el primer punto de cada vuelta. Lo marcamos. Continuamos nuestro punto número 3. Ahora vamos con el punto número 4. Y hacemos nuestro aumento en el siguiente espacio. Recuerda, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos y un aumento para un total de 36 puntos. Bien, finalizamos nuestra vuelta número 6. Ahora vamos con nuestra vuelta número 7, en la que vamos a realizar 5 puntos y un aumento. Al final vamos a tener un total de 42 puntos. Hacemos nuestro punto número 1, 2, no olvidemos marcar el inicio de cada vuelta. Pasamos nuestro marcador en el primer punto de la vuelta. Continuamos 3, 4 y 5. Ahora vamos al siguiente espacio, hacemos nuestro aumento. Continuamos tejiendo de esta manera 5 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 42 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 7, con un total de 42 puntos, vamos ahora con nuestra vuelta número 8, en la que vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 48 puntos. No olvidemos marcar el inicio de cada vuelta. Acá pasamos nuestro marcador en el punto número 1. Y continuamos 2, 3 4, 5, 6 y en el siguiente espacio hacemos nuestro aumento. Vamos a continuar tejiendo por todo alrededor de nuestra vuelta, 6 puntos y un aumento. Al final recuerda que tendremos un total de 48 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 8, vamos a hacer nuestras vueltas 9, 10 y 11, tejiendo puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer 3 vueltas de 48 puntos bajos. No olvides marcar siempre el primer punto de cada vuelta, así no nos perderemos en dónde vamos. Hacemos el primer punto de nuestra vuelta número 9, lo marcamos. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Recuerda que de esta manera vamos a tejer 3 vueltas. Bien, finalizadas nuestras 3 vueltas de 48 puntos, vamos ahora con nuestra vuelta número 12, en la que vamos a hacer un punto y un aumento 3 veces. Hacemos nuestro primer punto y lo marcamos. Y ahora en el siguiente espacio hacemos nuestro aumento. Vamos una segunda vez, un punto y nuestro aumento. Nuevamente un punto y vamos con nuestro aumento. Bien, ya finalizamos nuestros 9 puntos, ahora vamos a hacer 18 puntos por alrededor de nuestra vuelta. 16, 17 y 18. Ahora ya tenemos nuestros 18 puntos, vamos a hacer nuevamente un punto y un aumento 3 veces. Entonces hacemos 1. Y en el siguiente espacio vamos a hacer nuestro aumento. Recuerda que en nuestro aumento van a ser 2 puntos en el mismo espacio. Nuevamente un punto. Y ahora un aumento. Un punto y nuestro aumento.
Bien, ya finalizamos nuestras tres veces de un punto, un aumento. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta finalizar nuestra vuelta. Al final vamos a tener un total de 54 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 12, vamos con nuestra vuelta número 13, en la que vamos a hacer tres veces dos puntos y un aumento. Quitamos nuestro marcador y hacemos nuestro primer punto, 1. Lo marcamos para no perder el inicio de nuestra vuelta. Continuamos dos puntos y ahora nuestro aumento. Una vez más, un punto, dos y nuestro aumento. Y una tercera vez vamos a hacer un punto, dos y nuestro aumento. Bien, ahora vamos a tejer 18 puntos. Finalizados nuestros 18 puntos, ahora vamos a hacer nuevamente dos puntos y un aumento tres veces. Iniciamos, entonces hacemos 1, 2 y pasamos a hacer nuestro aumento. Recuerda, un aumento en este caso van a ser dos puntos en el mismo espacio. Vamos a la segunda vez, hacemos 1, 2 y nuestro aumento. Y nuestra tercera y última, 1, 2 y nuestro aumento. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar nuestra vuelta para un total de 60 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 13, vamos ahora con nuestras vueltas 14, 15 y 16, en la que vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Estas tres vueltas van a tener un total de 60 puntos cada una. Vamos a iniciar con nuestra vuelta número 14. 1, 2. No olvidemos marcar el inicio de cada vuelta para no perdernos. Si gustas, puedes consultar el patrón de este lindo gatito en nuestra página arteencrochet.com. Ya finalizamos nuestra vuelta número 16. Recuerda que hicimos 3 vueltas de 60 puntos. Vamos ahora con nuestra vuelta número 18, en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución. Hacemos nuestro primer punto, colocamos el marcador para no perder el inicio de vuelta. Continuamos. 2... 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos nuestra disminución. Recuerda que tenemos dos puntos y vamos a tomar solo las hebras del frente, es decir, las que miran hacia nuestro rostro. Pasamos la aguja por las dos. Tomamos lana, la traemos al otro lado y finalizamos nuestro punto. Nuevamente vamos a hacer 8 puntos y una disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 54 puntos. Finalizada nuestra vuelta número 17, vamos ahora con nuestra vuelta número 18, en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 48 puntos. Iniciamos, 1, 2, no olvidemos marcar siempre el inicio de vuelta, 3, 4,
5, 6 y 7. Vamos con nuestra disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta finalizar nuestra vuelta. Recuerda que al final vamos a tener un total de 48 puntos. Ahora para nuestra vuelta número 19 vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución por todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener un total de 42 puntos. Entonces quitamos nuestro marcador, hacemos nuestro primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra disminución. No olvidemos marcar siempre el inicio de nuestra vuelta. Acá no he colocado el marcador, ya lo voy a poner para no perder cada vuelta. Recuerda que al final de esta vuelta vamos a tener un total de 42 puntos. Bien, ahora vamos con nuestra vuelta número 20, en la que vamos a hacer 5 puntos y una disminución por todo alrededor de la vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 36 puntos. Hacemos nuestro primer punto y lo marcamos. 2, 3, 4, 5 y nuestra disminución. Bien, vamos ahora con nuestra vuelta número 21. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener un total de 30 puntos. Hacemos nuestro punto número 1, 2, colocamos nuestro marcador, 3, 4 y nuestra disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta forma por todo alrededor de la fila, 4 puntos y una disminución. Recuerde que al final de esta vuelta vamos a tener un total de 30 puntos. Bien, ahora vamos con nuestra vuelta número 22, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por todo alrededor de nuestra vuelta. No olvides siempre marcar el primer punto de cada vuelta. Acá marcamos el inicio de nuestra vuelta 22 y continuamos. Nuestro punto número 2, 3 y una disminución. Acá vemos cómo ya va tomando forma la cabeza de nuestro gatito. Vamos a continuar tejiendo de esta manera. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. Para nuestra vuelta número 23 vamos a tejer 2 puntos y una disminución por todo alrededor de nuestra vuelta. Al final vamos a tener un total de 18 puntos. Quitamos nuestro marcador, hacemos nuestro primer punto, 1, lo marcamos para no perder el inicio de vuelta, 2, y tejemos nuestra disminución. Recuerda que al final de esta vuelta vamos a tener un total de 18 puntos. Recuerda, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Bien, ya tenemos nuestra vuelta número 23 con un total de 18 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro relleno siliconado. Vamos a jalar la hebra del último punto para que no se nos vaya a desbaratar lo que hemos tejido. Y vamos a empezar a rellenar. Bien, ya tenemos el relleno en la cabecita de nuestro gato. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra vuelta número 24, en la que vamos a hacer un punto y una disminución por todo alrededor de la vuelta con el fin de cerrar la cabeza de nuestro gato. Vamos a pasar nuestro dedo índice empujando un poco el relleno para que no se nos enrede con la aguja. Hacemos nuestro punto y nuestra disminución.
Nuevamente, un punto y una disminución. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar una hebra larga para poder coser luego la cabeza a la calabaza. Si quieres rellenar un poco más la cabeza antes de cerrarla totalmente, este es el momento para hacerlo. Cortamos nuestra hebra y con el crochet vamos a jalar suavemente la hebra en el último punto. Ahora tomamos nuestra aguja lanera y esta hebra que dejamos la vamos a enhebrar en la aguja y vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra aguja por los puntos de la última fila. Vamos a empezar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Vamos a pasar la aguja de esta manera por los 12 puntos de nuestra vuelta 24. Vamos jalando suavemente. Recuerda ayudarte con tu dedo índice a empujar un poco el relleno para que no se te enrede con la aguja. Bien, ya pasamos la aguja por nuestros 12 puntos. Ahora vamos a terminar de cerrar la cabeza de nuestro gato. Acá podemos ver la forma que tomó. Vemos que está un poco más anchita hacia los lados. Vamos a tomar la hebra y vamos a jalar suavemente y vemos cómo se cierra la cabeza. Acá vamos a hacer una puntada. Enredamos la lana en la aguja. Jalamos suavemente. Y de esta manera ya tenemos la cabeza de nuestro gato. Recuerda que vamos a dejar esta hebra larga para poderla utilizar cuando vayamos a coser la cabeza a la calabaza. Bien, ahora lo que vamos a hacer para nuestra cabeza va a ser la oreja de nuestro gato. Para esto también vamos a utilizar nuestro hilo de color negro. Vamos a hacer nuestro anillo mágico y en él vamos a hacer 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahora cerramos nuestro anillo. Recuerda, pasamos nuestra aguja por el primer punto. Jalamos y hacemos un punto deslizado. Para nuestra segunda vuelta de nuestra oreja vamos a hacer 2 puntos y un aumento para un total de 6 puntos. Vamos entonces con nuestro primer punto 1. Marcamos nuestro inicio de vuelta. Y hacemos nuestro aumento. Bien, finalizada nuestra vuelta número 2 con los 8 puntos, vamos ahora con nuestra vuelta número 3 de la oreja de nuestro gato. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos y un aumento por todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener un total de 10 puntos. Quitamos nuestro marcador y vamos a hacer el primer punto de nuestra vuelta número 3. 1, 2, no olvidemos marcar siempre el primer punto de cada vuelta. Vamos con nuestro tercer punto. Y nuestro aumento.
nuevamente 3 puntos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 10 puntos. Para hacer nuestra vuelta número 4 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Al final vamos a tener un total de 12 puntos. Quitamos nuestro marcador. Vamos a tejer nuestro primer punto. 1, 2, marcamos. Nuestro segundo punto. Cuatro y hacemos nuestro aumento. Vamos a continuar tejiendo de esta manera, 4 puntos, un aumento. Recuerda que al final vamos a tener un total de 12 puntos. Bien, ahora vamos con nuestra vuelta número 5, en la que vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Al final vamos a tener un total de 14 puntos en nuestra vuelta. Hacemos nuestro primer punto, el segundo, marcamos nuestro primer punto, vamos con el tercero, el cuarto, y nuestro quinto punto. Y en el siguiente espacio vamos a hacer nuestro aumento. Muy bien, ya finalizamos nuestros 14 puntos. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 6, en la que vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Al final vamos a tener un total de 16 puntos. Quitamos nuestro marcador, hacemos nuestro punto número 1, 2, no olvidemos marcar el inicio de vuelta, continuamos 3, 4, aquí puedes ver cómo ya va tomando forma la orejita de nuestro gato, una forma un poco triangular. 5 y 6 puntos. En el siguiente espacio vamos a hacer nuestro aumento y vamos a repetir nuevamente 6 puntos y un aumento hasta finalizar nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 7 vamos a hacer 7 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 18 puntos. No olvides marcar siempre el inicio de cada vuelta. Acá está un poco rebelde nuestro marcador, lo colocamos. Y continuamos. Recuerda, vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Ya tenemos nuestros 7 puntos, entonces en el siguiente espacio vamos a hacer nuestro aumento. Recuerda, son 2 puntos en el mismo espacio. Con esta vuelta número 7 damos por finalizadas las vueltas que vamos a tejer de la oreja de nuestro gato. Bien, ahora lo que vamos a hacer es finalizar nuestra orejita, vamos a quitar nuestro marcador y vamos a unir con puntos deslizados los puntos de la oreja. Lo que vamos a hacer es aplanarla y van a quedar enfrentados, acá puedes ver que queda en forma de triangulito nuestra oreja, y lo que vamos a hacer es puntos deslizados tomando las hebras que quedan por la parte interna de la oreja, es decir, voy a tomar las que quedan solo hacia el centro. Tomo una hebra,
de un punto y paso al de al frente que queda enfrentado y hago mi punto deslizado. Nuevamente tomo las hebras que quedan en la parte del centro y hago mi punto deslizado. Continuamos tejiendo puntos deslizados hasta cerrar la orejita en la parte de abajo. Al final vamos a dejar una hebra larga para poder pegar la oreja a la cabecita de nuestro gato. Bien, acá para terminar hacemos un punto cadena. No olvides dejar la hebra larga, cortamos y suavemente jalamos con la aguja. Bien, ya finalizamos la cabeza de nuestro gato y su orejita. Vamos a tomar los alfileres para ubicar la oreja donde iría ubicada. Vamos a tomar la cabeza de nuestro gato. Verificamos que la parte aplanada quede hacia los lados. En nuestro próximo video veremos cómo hacer los ojos, la nariz, el hocico y el gorro de nuestro gato y así terminaríamos con la cabecita. No olvides suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita, así estarás enterado de nuestras nuevas lecciones. Si quieres, puedes compartirnos tu versión de este lindo gatito en nuestro Instagram etiquetándonos con @artedencrochetoficial.